How did Mr. Depp's statements and threats to you, how do those continue to manifest themselves today? In the harassment, in the humiliation, the campaign against me that's echoed every single day on social media and now in front of cameras in this room. Every single day I have to relive the trauma. My hands shake, I wake up screaming. I have to live with the trauma and the damage done to me. My friends have to live with a set of unspoken rules about how to not touch me, not to surprise me. My intimate partners have rules about how they can deal with me, how they can touch me. I have rules for doctors and medical professionals I see, gynecologists I see. I live my life with these sets of rules that I have to follow, my friends have to follow for me not to have a panic attack or a triggering event. From what I've survived, I'm not sitting in this courtroom snickering. I'm not sitting in this courtroom laughing, smiling, and making snide jokes. This is horrible. This is painful. And this is humiliating for any human being to go through. And perhaps it's easy to forget that, but I'm a human being. And even though Johnny promised that I deserve this and promised he'd do this, I don't deserve this. I want to move on. Angry. I was, more than anything, I was hurt. And you testified earlier this morning, you claimed that you somehow were responsible for her getting the role with Warner Brothers, correct? That's what you testified to this morning. You also tried to get her fired from Aquaman, didn't you? After the temporary restraining order. Which question would you like me to handle first? One question, sir. You tried to get her fired from the Aquaman after the temporary restraining order, didn't you? Well, what is related to the story about me getting Yes or no, Mr. Depp. I didn't ask what related to the story. I can't please you with a yes or a no every single time. It's a yes or no question, Mr. Depp. You tried to get Ms. Heard fired, didn't you? Answer's no. La incomodidad, la vergüenza, la pérdida monetaria, el estrés, la persecución de los medios, la exposición, la rabia, la frustración, la impotencia. Es lo que yo veo en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. La verdad es que aunque el público, la opinión pública, ya ha dado su veredicto en contra de Amber Heard, yo honestamente no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los dos. Porque creo que Amber Heard ha perdido bastante y creo que Johnny Depp ha perdido bastante. Lo curioso de todo esto, y es lo que a mí me impresiona, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero me impresiona mucho el hecho de que hace un mes atrás todo el mundo hablaba era COVID. Luego vino la guerra de Rusia y Ucrania y la gente no habló más de COVID, todo era Rusia y Ucrania. Luego la cachetada de Will Smith a Chris Rock fue suficiente para que la gente se olvidara de Rusia y Ucrania. Ya nadie habla de Rusia y de Ucrania. Pero luego de eso sale René contra J Balvin y eso fue suficiente para que la gente se olvidara de Will Smith. Ahora tenemos a Amber Heard y Johnny Depp en los titulares de las mejores revistas del mundo. Tenemos a Johnny Depp y a Amber Heard en Facebook, Twitter, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y todo el mundo habla de eso. Ahora, es fácil que nosotros demos un veredicto desde la comodidad de nuestro celular, pero si nos ponemos en sus zapatos, ellos son dos seres humanos que simplemente se han equivocado. Ahora, imagínate vos que alguien te grabara en todo momento, cuando salís a la calle, cuando todo te sale bien y cuando todo te sale mal, cuando estás alegre, cuando estás enojado, que alguien te grabó en tu borrachera y que alguien te grabó ese día en que tiraste las cosas y alguien documente eso. Decime vos, ¿cuál sería la opinión pública?
Porque esa es la realidad. Si alguien grabara de nosotros todos nuestros errores, imagínate qué harían las redes con nosotros. Harían un monstruo de nosotros. Así que yo, la verdad, no quiero estar en los zapatos de ninguno de los dos. Me compadezco de los dos y es mi oración que tanto Amber Heard como Johnny Depp conozcan al Señor, que tengan paz en su corazón y que, como al igual que todos, ¿verdad?, conozcan a Jesús y se arrepientan de sus pecados, al igual como lo he tenido que hacer yo, como lo han hecho algunos de ustedes y como lo tenemos que hacer todos. Ahora bien, hay dos cosas que yo creo que debemos reflexionar sobre este tema, ¿no?, de Johnny Depp y Amber Heard. Y número uno es que nada queda oculto, nada. Todo lo bueno que vos y yo hagamos va a salir en algún momento a la luz. Y todo lo malo que hagamos también va a salir a la luz. Todo lo bueno, todo lo malo, simplemente va a salir. Y lo oculto es temporal. Y la mentira también es temporal. Todo a su momento sale a luz. De hecho, dice Proverbios 20:27, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Y es que no solamente sale a la luz lo que hacemos, sino que sale a la luz el por qué lo hacemos. Dios se encarga incluso de que mañana quede en evidencia las intenciones que nosotros hemos tenido con los demás. Así que, miren, no hay nada más bonito que buscar tener un corazón noble, buscar tener un corazón humilde. Saben, ahorita todo el mundo tiene una cámara y cualquiera en algún momento puede grabarte y luego documentarte. Y la opinión pública se encargará de dar su veredicto. Ahora, lo que yo he visto, y si te pones a ver lo que ha pasado en los últimos meses, el veredicto de la opinión pública en las redes es bastante cruel. No es un veredicto donde buscan resaltar las virtudes de alguien. Buscan es ver cuáles son los defectos de una persona que se ha hecho viral para destruirlo e ir con toda la fuerza en contra de esa persona. Así que la verdad es que sí, número uno, mira, todo va a salir a la luz. Y número dos, es que todos vamos a responder ante un juez, que es el Señor de señores. Lo bueno es que si vos habéis creído en Jesús, si te habéis arrepentido de tus pecados, ya Él pagó tu deuda, ya Él pagó tu fianza y tenéis libertad. Pero todos vamos a responder ante un juez. Ahora bien, todo se está tratando sobre dos temas. Y fíjate que la semana pasada nosotros hablábamos del enojo, ¿no? Y justo después de hablar del enojo, Jesús decía que debemos ponernos de acuerdo con la gente. En Mateo capítulo 5, del 23 al 24, Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta de que tu prójimo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate entonces con tu prójimo y luego ven y presenta tu ofrenda. Es decir, por encima de lo que vos podés hacer en una iglesia los domingos, el Señor dice: me interesa mucho tu relación con los demás y que tengáis un corazón noble. No solamente que aparentéis. Hay algo que Dios no soporta y es que pretendamos ser alguien que no somos. Y eso nos lleva a un juicio. Mira, es duro ver a Amber Heard y a Johnny Depp en la situación en la que están. La verdad es que si me pongo en los zapatos de ellos, siento pena por ambos. Pero el juicio que viene para la humanidad, créeme, no es nada comparado. Es decir, no hay nada que se compare a eso que viene. Y si estamos conscientes de eso, entonces, bueno, debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y cuando Jesús nos habla de antes de que nosotros queramos hacer algo para agradar a Dios, debemos realmente buscar amar al prójimo con sinceridad. Es decir, si hay algo que agrada a Dios,
es amar al prójimo con sinceridad. Porque a veces nosotros queremos hacer algo en iglesia para agradar a Dios. Ay, voy a hacer esto, o voy a darle este plato de comida, pero no quiero perdonar a mi mamá, o no quiero perdonar a mi hermano, o no quiero ponerme de acuerdo con otra persona, llegar a un acuerdo. Y es lo que el Señor nos está hablando ahí. Dice, ¿sabes qué? No estoy interesado en recibir esa ofrenda cuando vos no estés interesado en perdonar o pedir perdón. Y la forma correcta en que nosotros debemos pedir perdón es ir con toda humildad, sin criticar a los demás, porque es que a veces vamos a pedir perdón y entonces decimos, sí, yo lo hice, pero fue por culpa tuya, porque vos me provocaste y al final la otra persona queda como, oh, la verdad es que no fueron unas disculpas que sanaron la relación. Entonces, ahora, una disculpa que vale la pena escuchar es cuando vamos a disculparnos, a reconocer nuestros errores puntualmente, reconocer las virtudes de otra persona, eso te hace alguien humilde, y ya, sin estar criticando, no, porque vos me provocaste, porque es que vos también, es que fue culpa tuya. Si nos vamos a disculpar, vamos a disculparnos, ¿sí? Y la verdad es que para mí es doloroso ver todo lo que puede desatar el enojo y cuando no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántas cosas se pueden evitar si controlamos el enojo y resolvemos un asunto? Fíjate, si Rusia y Ucrania se hubieran puesto de acuerdo de alguna manera, muertes, violaciones, injusticias que se están viendo ahí y no se están documentando, están sucediendo justo ahora. O quizás J Balvin con René, y la verdad es que para mí ambos han perdido. Ambos han perdido, primero que nada, la bendición de edificar en la juventud con palabras que edifiquen, con palabras que eduquen, que instruyan, porque si bien es cierto, muchos consideran ganador a René, eso no es una lírica que deban escuchar los niños. Tiene bastantes vulgaridades ahí. Y si me preguntáis, creo que ambos perdieron. A René de alguna forma perdió también una puerta abierta, una conexión, que es J Balvin. Y si te ponéis a ver, si alguien dice, no lo necesito, nunca lo voy a necesitar, eso es orgullo. Mira, Dios, si a Dios le place bendecirte a través de alguien que vos no queréis, vos sois el que te vas a perder la bendición. Pero todas las personas son canales de bendición. Y Dios puede darte aquello que vos queréis por medio de alguien que no queréis. Y vos no sabés si mañana René de alguna forma va a necesitar de J Balvin. Y créeme que Dios tiene un buen sentido del humor. Y Dios es experto en humillar al orgulloso. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Entonces no hay nada más bonito que actuar con humildad. Mira, todo lo que nosotros hacemos al final va a salir a la luz. Y si alguien pudiera documentar todos nuestros errores, decime, ¿realmente la gente te fuera a apoyar? ¿O fueran también a ser un monstruo de nosotros? Y la verdad es que todos somos seres humanos. La verdad es que todos nos equivocamos. Pero bueno, hoy quiero tocarte estos dos puntos. Y es que debemos realmente controlar el enojo y debemos ponernos de acuerdo con los demás. Dice Jesús, continúa en el versículo siguiente diciendo, en el Mateo 5, del 25 al 26, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo lo más pronto con él. Hazlo mientras vaya de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te eche a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado tu último centavo. Ahora, yo no sé Amber Heard, pero yo creo que ahí por ahí habían creo que unas grabaciones donde Johnny Depp le decía que se pusieran de acuerdo. Él no quería llegar hasta allá. Y lo que yo trato de entender es el poder de la reconciliación de la que Jesús nos está hablando, porque realmente nos puede evitar muchos problemas. Si vos te ponías a ver todo eso, la cachetada de Will Smith a Chris Rock, o lo que René le dijo a J Balvin, o Rusia con Ucrania, o lo que la Chiqui Bombón le dijo a una fan que explotó todo en contra de ella, y
Si vos te ponés a sumar el enojo y el no aprender a ponernos de acuerdo, desata muchas cosas que no son buenas. Y vale la pena entonces controlar el enojo, vale la pena la reconciliación. Lo que yo entiendo de esto es que debes ser un agente de reconciliación para que seáis un envase de bendición. Y también lo que entiendo de esto es que todos vamos a responder ante un juez. Incluso en Santiago capítulo 5, del 14 al 16, dice: si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces, ellos le pedirán a Dios que lo sane y le untarán aceite. Si tiene fe, Dios sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. Dice, por eso, oren unos por otros y confiesen sus pecados unos a otros. La oración de una buena persona, o en otra versión dice, la oración del justo, es muy poderosa porque Dios la escucha. Ahora, fíjate, ¿qué dice ahí para que Dios responda a la oración? No solamente tener la fe. Dice, la oración de una buena persona, o de la persona justa, o de persona con un corazón noble. ¿Y quién es esa? ¿La que es perfecta y no comete errores? No. Dice, la que después de cometer un error, lo resuelve con aquella persona. Y es lo que Jesús está diciendo. Si vas a traerme una ofrenda, y todo lo que nosotros hacemos para Dios es una ofrenda. Si ayudaste a un niño de la calle, si honraste a tu madre, si ayudaste a alguien, de alguna forma es una ofrenda para Dios. Pero Dios dice, si vas a darme una ofrenda, arregla tu asunto con quien vos sepáis que le fallaste. Ahora, cuando dice confiese sus pecados unos a otros, no está diciendo que vayas a la iglesia, se lo confeséis al sacerdote, al pastor, al líder de la iglesia, ¿verdad? Y no te arregles con la persona a quien agrediste. Porque no tiene sentido. Imagínate que alguien venga y te robe. Y luego esa persona va a la iglesia, se confiesa, ah, sí, robé. ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que orar, voy a orar. Pero no está dispuesta ni a pedirte perdón, ni a pagarte lo que te robó. Eso no tiene sentido para Dios. Lo que Dios está diciendo es que si nosotros tenemos un asunto pendiente con alguien porque le hicimos algo, nosotros debemos ir y resolver eso. No solamente, ay, que alguien me llega, ay, Luis, no, bueno. Le fallé a alguien, dime, ¿qué hacemos? ¿Ora por mí? No, anda y arreglate con esa persona. Anda y arreglate con esa persona. Y es lo que el Señor demanda de nosotros. Eso es lo que le da incluso peso a tu oración. ¿Vos querés darle peso a tu oración? El peso se le da no con las palabras bonitas, sino con un corazón noble. Si soy un agente de reconciliación, soy un envase de bendición. Y es que para mí, todos pierden cuando se pierde una amistad. Todos pierden cuando empezamos una guerra. Todos perdemos cuando empezamos una pelea. Y lo que nos queda por ganar entonces es la sabiduría, la humildad, que nos puede evitar todos esos problemas. ¿No creí vos? Así que la verdad es que cuando el Señor nos manda a hacer esto, es porque la recompensa al final, después de obedecer sus mandamientos, es paz, es tranquilidad con los demás, es evitarnos qué cantidad de rollos y consecuencias de las peleas. Porque no solamente la pelea, la enemistad que va a quedar, sino la pérdida financiera, la pérdida de tiempo, todo el desgaste emocional que podemos tener tras todo eso. Así que, como te dije, la verdad es que yo me pongo en zapatos de todo ello. Yo me pongo en zapatos de Amber Heard, de Johnny Depp, de Will Smith, o de Chris Rock, o de J Balvin. Y la verdad es que, ¿qué puedo decir? Todos necesitamos de Jesús y necesitamos de su paz. Y todos necesitamos aprender, crecer, madurar. Y la verdad es que el control del enojo y aprender a pedir perdón con humildad. Mira, ir reconociendo las virtudes de la otra persona con sinceridad y reconociendo nuestros errores puntualmente, sin decir que fue la otra persona la culpable y la que impulsó mi error. No, con toda humildad. Creo que nos podemos evitar muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Si vos te ponés a ver el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, ¿qué es lo que va a hacer a usar el jurado, el juez, para determinar una sentencia? Las cosas que se dijeron, los videos, las cosas que se hicieron. Pero fíjate que una parte que pesa mucho en un juicio
son todos esos audios que tienen ahí y que están usando una y otra vez. Así que así es la vida. Quien cuida lo que dice nunca se mete en problemas, dice la palabra de Dios. Cuida mucho lo que decís. Controla tu enojo. Pedí perdón a quien le tengáis que pedir perdón. Si soy un agente de reconciliación, soy un envase de bendición. Y todos enfrentamos situaciones con gente difíciles. Sí, pero después que vemos todos los problemas que se pueden desatar, nos damos cuenta que vale la pena controlar el enojo, vale la pena reconciliar o al menos procurar la paz. Al menos procurar la paz. Santiago 3:18 dice, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos estarán sembrando una cosecha de justicia. Ahora, en algún momento alguien siente que tiene la ventaja y no siente que tiene que procurar la paz porque no tiene nada que perder o no le importa. Pero fíjate lo que se desató con Ucrania y Rusia. No sé, Chris Rock y Will Smith, el hombre más amado de Hollywood. De la noche a la mañana, una cachetada y fue el hombre más atacado en las redes sociales así. Así. Y estamos en un tiempo donde la opinión pública celebra la caída de otras personas, celebra las fallas de otra persona, celebra el error de otras personas, celebra a veces la humillación de otra persona. Y nos vendría bien crecer en esa prudencia a la que el Señor nos está invitando. Uno, porque si realmente tenemos una fe viva en Cristo, nos va a impulsar en amor a practicar sus mandamientos. Lo único que sabe es practicar los mandamientos de Cristo, partiendo desde el creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y segundo, porque realmente sus mandamientos nos evitan muchos problemas. Y sé que vos sois un envase de bendición. El Señor te ha llamado a tener paz. El Señor no te ha ofrecido paz porque suena bonito. Te ha ofrecido paz porque vos sois un envase de bendición. Te ha ofrecido recompensa porque vos sois un envase de bendición. Te ha ofrecido que seáis ese abono, ese fertilizante en los corazones de los demás porque vos sois un envase de bendición. Pero debéis ser un agente de reconciliación para que seáis un envase de bendición. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para vos. Que Dios te prospere en todo. Que tengáis paz y salud en el nombre de Jesús. Y que tengáis el mejor día de tu vida.